Ley de Seguridad Eléctrica. Integrantes de la Cámara de Electricistas de Calamuchita advirtieron sobre situaciones de exceso en los presupuestos y de otros demasiado bajos. Los establecimientos privados de acceso público deben adecuarse antes del 1 de diciembre. Tránsito durante la Oktoberfest. Durante la Fiesta Nacional de la Cerveza se implementará un esquema similar al del año pasado respecto al tránsito. Habrá restricciones para circular durante el segundo fin de semana. Los vecinos deberán buscar un pase para poder acceder. Novedades del Diodo Rojas. La directora del IPEM 168 repasa diversos temas de interés. Prescripciones, ropero escolar, olimpiadas de filosofía, nuevo comedor escolar y expo carreras, entre otros. En este tramo del año el colegio está recargado de actividades. 56ª Oktoberfest, Rosamunde se prepara. La entidad creada para preservar las costumbres y tradiciones germanas aporta color y contenido a la fiesta. Desde las carrozas del desfile hasta grupos de baile y espichadores. Desde hoy dialogaremos con las distintas delegaciones que participan en esta edición de la Fiesta Nacional de la Cerveza. Buenas noches, sean todos muy bienvenidos en esta primera edición de la semana del Telediario BGB, el noticiero de Villa General Belgrano. Comenzamos ya mismo con el desarrollo de los temas. En este primer bloque estuvimos conversando con referentes de la Cámara de Electricistas de Calamuchita. Continúan avanzando en esta readecuación de los establecimientos, cómo viene este proceso, de acuerdo, por supuesto, a lo que dispone la Ley de Seguridad Eléctrica. Nosotros, como toda la mayoría de los cabañeros, gentes que tienen locales comerciales, ya están informados. Lo que hemos visto que es que, bueno, como hay una fecha tope, que es el 1 de diciembre de este año, para que todos adecuen sus locales comerciales, o sus, en este caso lo que sea de público acceso, hemos visto de que, claro, hay una gran inquietud sobre cómo se va a efectuar y si vamos a llegar con los plazos. Eso por un lado. Y por otro lado está la gran incógnita, que son los precios que se cobran a la hora de ejecutar la mano de obra, ¿no? Bueno. Desde la Cámara hemos visto que nos encontramos con colegas que cobran lo más barato posible y de una manera irrisoria, como pasa en todos los rubros, y quizás precios exorbitantes que nosotros no llegamos a entender cómo se llega a ese monto. De cualquier forma, la Cámara está tratando de regular los precios que se cobran de acuerdo a la tablilla que se maneja a nivel provincial. Lo que queremos expresarle a todos los comerciantes, a todos los cabañeros, propietarios de restaurantes, de hoteles, de locales comerciales, es que desde la Cámara estamos trabajando para que ellos tengan beneficios. Incluso lo hablamos la semana pasada con el Centro de Comercio. Queremos hacerle llegar a todos ellos esta novedad de que, de querer hacerlo, la Cámara, para empezar, va a colaborar con financiación, con seguimiento, con presupuesto sin cargo, para que cada uno pueda adecuarlo de una manera razonable, ¿no? Y que siempre se haga a conciencia el trabajo. Lo que pasa es que, claro, como decíamos recién con Yago, nos encontramos ante esta disyuntiva. ¿Iremos a llegar al 1 de diciembre para poder adecuar todas las viviendas, los locales comerciales? Y la verdad es que no lo sabemos, pero todo nuestro empuje está dado para que sí. ¿Y consultas? ¿La gente ya comenzó con este proceso en general? Sí, sí. Bueno, esto se ha derivado, digamos, por las notificaciones que dio la cooperativa, en el cual la cooperativa... Algunos comerciantes dicen de que, sí, a mí la cooperativa no me notificó, bueno, no es la responsabilidad de la cooperativa notificar, porque es una ley provincial. Sí lo hace porque corresponde, porque, bueno, somos todos vecinos. Y bueno, de acuerdo a eso, bueno, hay muchas consultas, muchos presupuestos.
Y como decía David, están las dos puntas, los que están presupuestando muy alto y los que presupuestan muy bajo. Yo puedo hablar de, los que presupuestan muy bajo también, el concepto sería lo barato sale caro. En este caso no es un tema de dinero, es un tema de responsabilidad moral, un tema de vida, que es la seguridad eléctrica, ¿no? ¿Qué precio se puede tomar de referencia? Porque cada caso debe ser particular, pero me decís qué es lo más caro, qué es lo más barato, qué sería lo intermedio. Bueno, es de acuerdo a cómo se presupueste, ¿sí? Hay colegas que presupuestan por metro cuadrado, otros por boca, y los rangos van... es difícil hoy, más que nada por el tema de la inflación, pero nosotros utilizamos una tabla que cada uno de los asociados a la Cámara está utilizando. No puedo dar números ahora, pero se aplica, digamos, más o menos con esos parámetros a nivel provincial y nacional, ¿no? No hay hasta el momento información de una nueva prórroga. El primero deberían estar todos adecuados, el 1 de diciembre. Exacto. No sabemos todavía si se va a llegar con el plazo. Tampoco nos dicen si va a haber prórroga. En cuanto a los precios, yo recién escuchaba la pregunta tuya y la verdad es que nos pasó un caso muy puntual, que es que, por ejemplo, se le presupuesta a un cabañero un trabajo por 1.100.000 pesos de mano de obra. Es un ejemplo que estoy dando, ¿no? Fuimos a hacerlo, fuimos a inspeccionarlo, le hicimos el presupuesto sin cargo y ese trabajo se ejecutó por 363.000 pesos, según la tabla. O sea, estamos hablando de un 30% del valor inicial que le habían cobrado. A eso queremos apuntar, a avisarle a los vecinos que no hay un cuco acá en el medio, que nos consulten, que nosotros vamos a ir con todo gusto sin cargo a verificar la obra. Queremos colaborar, lo estamos haciendo junto con la cooperativa, junto con el centro de comercio y junto con la municipalidad. Estamos ejecutando un montón de obras que queremos que se lleven a cabo y que estén listas para el 1 de diciembre. Pero para eso necesitamos el apoyo también de los vecinos, que ellos nos digan cuáles son sus inquietudes, para que nosotros vayamos modificando nuestra manera de trabajar. ¿Sabes si hay controles? Sí, algo de eso se está hablando. La verdad es que tampoco hay nada concreto. No es que no llegó ningún boletín oficial, pero se dice de que va a haber controles. Nuestra Cámara de Calamuchita está perteneciendo, a su vez, a la Federación Provincial de Electricistas. Tuvimos una reunión hace 2 días en Córdoba. Y en ella... lo que se plantea es que también podamos ser protagonistas de todos estos controles para que los vecinos también se queden tranquilos de que nosotros, a su vez, si bien estamos tratando de brindar un servicio, queremos que tengan la tranquilidad de que lo que se ejecutó está bien porque lo vamos a fiscalizar también. ¿Qué va a pasar con los particulares, con los domicilios residenciales? ¿Hay alguna fecha para eso? No hay ninguna fecha todavía. En algún momento sí se va a tener que adecuar. Todos tienen que consultar a su electricista, pero por el momento no hay ninguna fecha. Más allá de eso, digamos, es bueno, digamos, que adecúen sus instalaciones por un tema de seguridad, principalmente por el tema de los niños, ¿no? Que son los más propensos a sufrir electrocuciones. Esta ley justamente surgió por la muerte de un niño. Exactamente, bueno, Sandra Meyer tuvo la desgracia de que, bueno, falleció su hijo por una electrocución y eso la llevó a ella a generar esta fundación que se llama Fundación Relevando Peligros, en la cual ella, no solamente la parte eléctrica, sino cualquier peligro que haya, los invito también a que participen en la página de ella y tienen una aplicación donde uno puede relevar con fotografía el peligro y lo mandan y ellos se encargan de generar toda la administración de ese reclamo para que se subsane, digamos, el tema ese de seguridad, ¿no? Y entendiendo esto también, entendiendo la coyuntura económica, que es compleja, digo, por eso uno por ahí puede presumir que haya una prórroga o algo así. Claro, en circunstancias normales quizás ya lo hubiéramos logrado, esto de llegar a la fecha del 1 de diciembre, pero nos encontramos con una realidad que es muy distinta a lo que todo el mundo esperaba. Hay gente que se le ha incrementado, nos pasa a diario, ¿no? Incluso en los materiales eléctricos, sin desmerecer a nadie, pero la verdad es que los materiales eléctricos se han ido por las nubes, entonces uno mismo se encuentra limitado a la hora de ejecutar un trabajo. De cualquier manera le estamos poniendo el pecho.
queremos que todos sepan de que le buscamos la vuelta. Por ejemplo, ¿qué estamos haciendo? La Cámara está consiguiendo proveedores electricistas. Está consiguiendo también que comerciantes del rubro eléctrico nos hagan descuentos. Que ese descuento obviamente se traslada para el vecino. O sea, son una cantidad de cosas que tratamos de hacerlo en pos de que la persona que tenga que hacer el trabajo se sienta más alivianada, porque la realidad, como vos decís, es muy difícil. Un fuerte operativo se registró en Santa Rosa de Calamuchita a cargo de la FPA. Tras una serie de pesquisas, personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizó un operativo en Santa Rosa de Calamuchita. Allí, además de incautar elementos que estarían relacionados a la causa, se desarticularon dos puntos de venta y detuvieron a dos sujetos, de 20 y de 45 años. El dispositivo estuvo compuesto por cuatro allanamientos realizados en calle 36, Los Cárganos y Victoriano Montes al 4800. Policía de Córdoba colaboró en la seguridad del anillo externo a las moradas. Los aprehendidos tendrían la relación de suegro y yerno, que a su vez formarían parte de una banda familiar dedicada a la venta de estupefacientes en dicha localidad. Vale aclarar que tres de los integrantes fueron detenidos en un allanamiento realizado por la policía de la provincia, causa por encubrimiento, donde colaboró la FPA. Luego, otros dos se presentaron espontáneamente en los tribunales de la mencionada ciudad. Con estas detenciones, ascienden a siete los miembros aprehendidos de esta banda familiar. El operativo estuvo supervisado por la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Río Tercero, a cargo del doctor Luis Pizarro, quien dispuso el traslado de los detenidos a sede judicial por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes, 23.737. En uno de los ingresos aquí en Villa General Belgrano, días atrás se registró un siniestro vial. Bomberos de Villa General Belgrano informaron de un siniestro vial ocurrido el viernes pasado, alrededor de las 13 sobre la ruta Provincial 5, en la plataforma de derivación ubicada en la YPF. Hasta allí se desplazó una unidad liviana a cargo del oficial ayudante Roberto Ramírez. Aparentemente una camioneta frenó de golpe y le embistió de atrás a una partner. Los ocupantes resultaron ilesos. El conductor del vehículo menor fue trasladado al hospital para un mejor control por el impacto que sufriera. Aparentemente, la hija de la conductora de la camioneta accionó algo que detuvo el auto con caja automática. Llegados al lugar, bomberos procedieron a asegurar la zona y la limpieza de la ruta. Colaboraron la ambulancia de la cooperativa de Luz y Fuerza a cargo de la doctora Almada y la policía con el agente Pablo Sosa. Primera pausa en el programa, ya volvemos con otras informaciones. Joaquín Centeno Distribuidora, único representante oficial de Ilolai en todo el Valle de Calamuchita. 30 años que marcan la diferencia. Paladini, Otonello, estas primeras marcas lo dicen todo. Con Centeno, el mejor distribuidor. Ahora con local propio en Avenida Manantiales, pasando el Puente Benavides. Teléfonos 3546-462-411 y 3546-1545-1971. Joaquín Centeno, 30 años a su servicio. Vas y siempre volvés. 101.9, la radio de las culturas. Siempre te quedás. Su frecuencia favorita en BGP. Todo el color de la temporada. Las 24 horas.
Kochman, kinesiología y fisioterapia, gimnasio para actividades físicas controladas, rehabilitación, ejercicios funcionales. Julieta Moreno y Cristina de la Sisa, kinesiología. Mariano Pomba, traumatología. César Eberstreit, flebología estética y tratamiento de varices sin cirugías. Plantillas Moplex, baropodometría, sistema europeo de plantillas computarizadas. Kochman Kinesiología y Fisioterapia, Julio Kochman 41, teléfono 46-1077, Villa General Belgrano. Más cursos al alcance de todos. Estudiá en la Villa. La Municipalidad informa que ya podés acceder a 17 cursos online en el campus virtual de la Universidad Nacional de Córdoba, gracias a la Universidad Popular de Villa General Belgrano. Estos son algunos de los cursos a los que te podés sumar desde ahora. Hacerlos a tu ritmo a partir de la inscripción y por los próximos 6 meses. Construcción en seco, introducción en informática, confección y arreglo de indumentaria, mecánica básica del automotor, instalador electricista habilitado. Informate en www.bgb.gov.ar o comunícate con el área de educación municipal al teléfono 46 1333 interno 143 o al mail educacion@bgb.gov.ar. Municipalidad de Villa General Belgrano. Gestión que avanza. En Amables encontrás objetos de diseño, deco hogar, amigurumis, insumos para manualidades, hilados, kits listos para crear. Amables, Manantiales 33, Local 42, Villa General Belgrano. Seguinos también en Facebook e Instagram. El próximo viernes comienza la Fiesta Nacional de la Cerveza y, como siempre, hay ciertas disposiciones, principalmente en cuanto a la circulación vehicular, el tránsito, y especialmente para el segundo fin de semana. Estuvimos conversando con Elvio Pereira. La modalidad va a ser exactamente igual que el año pasado. El primer fin de semana, en lo que respecta a la de tránsito, el área calle Corrientes va a estar habilitada y de doble mano. Así que no vamos a tener, salvo la hora del desfile, ahí sí va a estar restringido total, que serán máximo 2 horas. ¿En qué horario? 13:30 a 15:30, más o menos va a estar cuando termine pasar el desfile. Y después va a ser normal, la calle Bolivia lo mismo. Y después ya el segundo fin de semana sí, ya va a haber restricción total. Los visitantes no van a poder entrar, acceder a la zona céntrica, como ya conocemos cómo es la modalidad. Y los vecinos nos tenemos que mover como todos los días a través de un pase que nosotros le otorgamos, que pueden venir a retirarlo todos los días a la tarde, a partir de 15:30, 18:30, pueden pasar los vecinos a retirar ese pase. Igual que para la gente de stand, proveedores. Todo a partir de las 15:30, 18:30. ¿Cómo se van a organizar los estacionamientos para que la gente quiera ingresar al predio y deje sus vehículos? Bueno, va a estar en algunas playas frente al predio, va a estar habilitada algunas playas, y la playa oficial del octubre va a estar en la zona oeste del predio. Va a estar todo señalizado con cartelería, así que va a ser muy fácil de llegar. Desde un principio, ya viniendo de la terminal o viniendo de la zona sur, va a estar todo señalizado para que la gente no tenga inconveniente de cómo llegar primero cómo llegar al predio y después cómo llegar al estacionamiento. Siempre se espera el sábado, el segundo fin de semana, es el día de mayor afluencia, sábado, domingo. Sí, seguro, a partir del viernes, ya el viernes del último fin de semana, ya vamos a tener ya el operativo clausura, digamos. Control, no una clausura, sino porque los vecinos nos movamos, como le dije recién, como todos los días. Entonces vamos a tener controlado en varios puntos del centro. Restringiendo para esto, para que no se arme en el centro, los muchachos no entren con los autos, pongan la música, la laderita y todo lo que se ocasiona, todas esas cosas, ¿no? Entonces, ese es el fin
de restringir la entrada al centro. ¿Controles para que la gente no lleve caminando las heladeritas? Sí, va a haber controles de parte, control y fiscalización, se va a estar a cargo de eso. Nosotros controlamos el tránsito y ellos van a controlar el ingreso de heladeras, música y todas esas cosas. ¿Incrementan el personal en esos días? Sí, bastante. ¿En cuánto aproximadamente? Y nosotros vamos a necesitar, estar alargando con 65 personas más o menos, y habitualmente somos 10, así que imagínate vos de la manera que incrementamos el personal. ¿Es el segundo fin de semana? El segundo fin de semana. No, el primer fin de semana seremos en total 25, en total más de eso no somos. ¿Hay algún aspecto que deben ustedes tomar o poner en foco, tomar mayor cuidado, donde se generen más inconvenientes, de acuerdo a lo que ha pasado años anteriores? Sí, en realidad no hemos tenido... Hay puntos más neurálgicos que otros, ¿no? De entrada de la avenida San Martín, de entrada del norte y de entrada de Champaqués al sur. Son donde más le prestamos atención. Pero lo demás siempre es normal, como siempre. No hemos tenido, gracias a Dios, todos estos años... Si bien sea el tránsito es lento, pero nunca se congestiona. Entonces eso es lo que buscamos, que no se pare el tránsito. No hemos tenido, gracias a Dios, congestionamiento. Y va a estar habilitada 4 playas en el centro, que son oficiales, la de Vélez Sarsfield y San Martín, la habitual que esperamos siempre, después La Prida y Vélez Sarsfield, la de Trail Salón y la de Uruguay y Honduras. La atrás del Ciervo Rojo. Y también va a circular el Vierbus para conectar. Sí, en sus dos circuitos. El circuito grande que va por la ruta y el circuito chico que viene por la calle del centro. ¿En síntesis en qué? Va a estar señalizado todo con un cartelito donde va a estar la parada del Vierbus. ¿En síntesis en qué sectores o de qué punto a qué punto no se va a poder transitar en vehículo durante el segundo fin de semana? ¿Calle Corrientes? Calle Corrientes no, se hace peatonal todo el día. Porque no es imposible. ¿Y el resto? No, el resto sí, por eso nosotros los vecinos tenemos que movernos como todos los días. Pero digo, la calle céntrica también va a estar interrumpida esos días. En algunos momentos sí, sí. En algunos horarios va a estar habilitada y en otros ya cuando se congestiona mucho de público ya la clausuramos totalmente. ¿Eso va a variar de acuerdo al caudal de gente? Y sí, lo vamos moviendo, eso lo vamos analizando en el momento y sí. Si vemos que está muy, que no puede compartir el público con los vehículos, bueno, sacamos los vehículos. Y por estos días, por supuesto, se están poniendo todos los detalles y todo el color respecto del comienzo de la Oktoberfest Argentina. Esta noche comenzarían a colocar los pórticos y los distintos adornos en la zona céntrica, ambientando la localidad para su principal fiesta, la Oktoberfest Argentina 2019. Ya comenzaron los arreglos con la colocación de banderas en la calle Corrientes, de acceso al Bosque de los Pioneros. Del 4 al 14 de octubre, Fiesta Nacional de la Cerveza en Villa General Belgrano. Nuevamente una pausa, después información del Diego de Rojas. ¿Está buscando dónde realizar su evento social o corporativo? Harmony Hotel de Montaña, 3546-438988 o 544874, o en Facebook, Harmony Hotel de Montaña. Juguetería y Cotillón Matute atienden sus dos locales de Avenida San Martín para brindarte la más amplia variedad, calidad y los mejores precios
para que armes la fiesta y no te olvides del regalo. En Juguetería Matute, en Avenida San Martín 254, encontrá juguetes para bebés, niños, muñecas, personajes de acción, rompecabezas, juegos lúdicos y pequeños presentes. Cotillón Matute, en Avenida San Martín 217, tiene todo para realizar la mejor repostería. Variedad en moldes, cortantes, mezclas para bizcochuelos. Decora tu torta con una gran cantidad de productos. Golosinas al mejor precio. Todo en vajilla de plástico de diversos colores. Vení al lugar donde los que saben de fiestas vienen. Juguetería y Cotillón Matute. Galazo Helados presenta como siempre lo mejor para vos. Ahora también cervecería y cafetería, repostería artesanal, lomos, hamburguesas, pizzas, variedad en papas fritas. Delivery al 46 24 24. Recuerde, delivery al 46 24 24. Heladería y cafetería Galazo. Lo mejor para vos. En Plantas y Flores, Vivero San Martín. Lo que su jardín o su parque necesita, lo tenemos. Contamos con un amplio estacionamiento. Envío sin cargo para toda la localidad de Villa General Belgrano. En Avenida San Martín 755, a media cuadra de Alquilo Todo. Comuníquese al 03546 1551 0078. Vivero San Martín, plantas y flores. La salud es nuestro mayor compromiso. En el Sanatorio Alta Gracia brindamos servicios médicos de máxima calidad y eficiencia. Desde 1954 estamos abocados al cuidado del paciente con nuestro mayor esfuerzo, buscando mejorar día a día. Sanatorio Altagracia, en Villa General Belgrano. ¿Querés tener un feliz día de cumpleaños? Vení a festejarlo con tus amigos y tu familia al Arca de Noé. Divertite con todos los juegos y payasos. Además, podés hacer uso del salón de cocina con una asistente. Consultá fechas disponibles al 46-2008 o en el Arca de Noé, en Ruta 5, en la mitad del camino a Santa Rosa. No te prives, tu tranquilidad está en nuestras manos. Seguridad SG. Instalación de sistemas de seguridad, visualización a distancia y monitoreo de alarmas, cámara de seguridad, grabación digital de video, seguridad SG, sistema de seguridad de avanzada. Estuvimos conversando con la directora del IPEM 168, Diego Rojas, Adriana Freites. Nos comenta sobre algunas novedades institucionales, entre ellas las preinscripciones, entre otros temas. Los aspirantes a primer año, la preinscripción comienza el 7. Esto es una fecha puesta por la provincia, así que en todas las escuelas va a ocurrir lo mismo, del 7 al 18 de octubre. En ambos turnos, en nuestro caso, es la preinscripción, donde tienen que traer el certificado de sexto grado, de que están cursando sexto grado, y el DNI. Luego el 4 de noviembre es el sorteo. En el caso nuestro es más que nada un sorteo para ver a qué división el alumno va a asistir. ¿Horario? Todo es horario a la mañana los primeros años, y el día del sorteo es el 4 de noviembre a las 9 de la mañana. Todo esto lo vamos a ir informando a las escuelas primarias de la localidad. ¿No tiene que ver con cupos el sorteo? No tiene que ver con cupos. Por suerte, como hay varias propuestas en la villa, a partir de apertura de otras escuelas, tanto de aquí como de la zona, no tiene que ver con cupos lo nuestro, sino más bien con división. Porque hay tres primeros años, hay mucha oferta. ¿Cuántos chicos aproximadamente esperan que ingresen?
Bueno, nosotros estamos viendo los que más asisten a nuestra escuela, puede ser Eloy Gómez, Escuela San Martín y Sagrado Corazón. Pero bueno, hay que ver qué definen los papás, dado que hay más ofertas. Pero de todos modos, lo ideal sería 30 alumnos por curso. El tope que pone la provincia es 35. Pero nosotros este año estamos trabajando con un número muy lindo de 25 alumnos por curso. Eso ha hecho una posibilidad de un trabajo mucho más personalizado. Directora, ¿sigue en marcha este proyecto, y más en esta situación económica, de ropero comunitario? Sí, eso quiero aprovechar por este medio, difundir de que queda abierto a toda la población, no solamente a alumnos de la escuela o padres de la escuela, sino de hecho que han venido familias de IPEA y de otras escuelas, así que aprovechar de decir que esto es abierto a la comunidad. Por otro lado, solicitando a la gente que done. Exactamente. Hay gente que dona y retira, hay solamente gente que dona o hay gente que retira. No es un impedimento, pero por ahí si es el ida y vuelta con la ropa, mucho mejor. ¿Los chicos están comprometidos también? Los chicos están muy comprometidos y hay un cuarto año, que es cuarto año C, que es el que más trabaja desde Formación para la Vida y el Trabajo, que tiene como esquema en cuarto año un proyecto sociocomunitario. Así que son los involucrados y los más entusiasmados en el tema. A los chicos que salen, que egresan este año, también le piden que dejen de su colaboración. Sí, a los de este año y ya a los que han egresado en otras oportunidades, estamos pidiendo que si tienen el uniforme lo donen, porque hay mucha demanda. Dada la situación económica, hay demanda, tanto de ropa común como de la ropa uniforme o la remerita y la campera institucional. ¿También reciben donaciones de libros? También recibimos de libros. Hay un espacio que los chicos le han llamado útiles escolares. Así que han armado un espacio que es con útiles y otro espacio que es con ropa. Y bueno, a partir del bingo que tuvo nuestra escuela, a partir de allí fue como mucha la gente que asistió a retirar ropa o útiles escolares. Un grupo de estudiantes participará de las Olimpiadas de Filosofía en la ciudad de Altagracia. Por primera vez vamos a participar en la ciudad de Altagracia en las Olimpiadas de Filosofía. El formato es ensayo, el que nos ha tocado a nosotros. Sé que hay otros formatos para otras escuelas. Y la temática es el cuerpo, es decir, la visión, las distintas visiones, antropológica, cultural, ética, estética. Y es en la ciudad de Altagracia, el miércoles 2 de octubre, y las únicas escuelas de Calamuchita somos nosotros y Villa del Dique. Participan otras escuelas de otra zona, como de la ciudad de Córdoba, el departamento Santa María y demás. ¿Qué curso participa? Es sexto año. Sexto año, y el que ama la filosofía, porque por supuesto no es para todos, sino para aquellos alumnos que tienen capacidad de oratoria y que les gusta mucho este espacio de filosofía. El próximo bloque vamos a continuar dialogando con Adriana sobre estas novedades del IPEM 168. Eso va a ser después de la pausa. Y antes, tenemos la información relacionada con los ciclistas de Villa General Belgrano, quienes han participado recientemente a lo largo del fin de semana en lo que ha sido una importante competencia internacional en Brasil. Ciclistas de Villa General Belgrano disputaron en Brasil una competencia de mountain bike. Carlos Pérez, Matías González, Juan Amaya y Analía Quevedo. La competencia comenzó el viernes 27 y se extendió hasta el domingo 29 de septiembre en São Francisco de Paula, en Brasil. La maratón fue una carrera de 3 etapas, 3 días, de 50 kilómetros, 75 kilómetros el segundo día y el tercer y último día 50 kilómetros. Analía logró el primer puesto en Master A Damas, mientras que Matías logró el segundo lugar en la general de las 3 etapas en Master A2. Juan Amaya, el 19º puesto en Master A2, y Carlos Pérez, 16º en Master A1.
excelente desempeño de todos los ciclistas en una carrera muy exigente. Ha sido una experiencia inolvidable para cada uno, en particular con la emoción de haber logrado tras estas jornadas intensas de ciclismo. Las felicitaciones y el reconocimiento a cada uno de ellos. Y comenzamos a charlar con las distintas delegaciones, asociaciones o colectividades de Villa General Belgrano que se preparan para su participación en lo que será la Fiesta Nacional de la Cerveza. Hoy conversamos con la Asociación Rosamunde. Ya 4 días ya quedan para empezar con la fiesta, así que bien, nosotros ya a full trabajando con las decoraciones, todo lo que es la ornamentación de las carrozas. Hoy ya llegó una parte, mañana llega la otra, así que bueno, como tenemos ya muchos de los elementos hechos de otros años que los fuimos guardando, ahora bueno, estamos haciendo un poquito más que siempre se repercute, se lastiman, se ensucian y eso. Estamos un grupo de mujeres ya están haciendo las flores y otras cosas más para decorar, así que trabajando bien y bueno, esperemos que el tiempo nos acompañe para poder tener todo listo para el desfile, ¿no? ¿Hay expectativas? Sí, expectativas siempre están, son expectativas buenas. El ambiente de la fiesta sabemos que es tan mágico que hasta el día anterior estás corriendo y cortando clavos y ese día es como que vinieron las hadas que prepararon todo y sale todo en marcha. Así que bien contentos y ansiosos, ¿no? Y no, yo creo que va a ser una fiesta muy interesante, muy linda, ¿no? ¿El desfile va a ser similar al año pasado? Desfiles sí, el desfile son similares, están las carrozas ya preparándose, creo que hay algunas carrozas más, se pulieron algunas cositas de otros años para poder ir mejorando un poquito el tema del tránsito con todo lo que es el desfile, así que bueno, esperemos que este año esté un poquitito más pulidito y así todos los años, como va creciendo tanto el desfile también, podamos ir haciendo las evaluaciones y sumándolo a otro año más para que vaya siendo cada vez más lindo, ¿no? ¿La ropa cada uno se ocupa? Cada uno nos ocupamos de nuestra ropa, los grupos ya han acomodado todo lo de la indumentaria para trabajar bien. Nosotros ya los espichadores ya tenemos todos los elementos preparados. Nos falta algunos detalles que tuvimos que hacer unas pruebas de último minuto. No de último minuto, se hace una semana antes las pruebas hidráulicas del barril, las canillas, el tema del gas para tenerlo todo bien en condiciones. Así que bueno, ya también trabajando en eso para que la parte del speech como espectáculo también sea como corresponde y bien. Ya nos estamos organizando todos los espichadores para ver los días y cómo nos manejamos, y esta semana ya empezamos a llevar todo para tenerlo todo en condiciones. Las orquestas ya están afinando los instrumentos, las mujeres ya están preparando los vestidos, así que no, gracias a Dios, como equipo estamos trabajando bastante bien y bueno, esperemos que poder lucir como corresponde en el desfile y en todo lo que es la fiesta, ¿no? Grupos de baile también. Los grupos de baile también, con Blumen ya está con todos sus trajes preparados, el grupo Tirol también tuvieron compra de algunos elementos nuevos para la indumentaria, así que muy, muy contentos y bueno, con muchas ganas, muchas expectativas para empezar con un año más, ¿no? Importante el trabajo que realiza Rosamunde y en todos estos espacios que acabas de mencionar, son prácticamente componentes básicos de la fiesta. Y sí, somos un grupo que se fue formando y se fue uniendo con otros grupos y con todo lo que es rescatar y mantener la tradición germana que nos hizo tan importantes en Villa General Belgrano hacia el mundo, ¿no? Entonces es una responsabilidad también grande que lo sentimos como tal y por eso es de que le damos tanta importancia y hace tiempo que venimos luchando para que se mantenga, para fortalecerlo y para en lo que se pueda mejorar también hacerlo fuerte, ¿no? Es algo que por ahí a uno no lo ve mucho, pero de afuera se nota mucho los detalles que en la fotografía después queda para la eternidad. Entonces son pequeñas cosas que estamos siempre muy atentos para que sea algo lindo, sea algo estético y que lo podamos disfrutar disfrutar todos, ¿no? Porque si bien lo incorporamos y lo tenemos como parte nuestro, es algo que nos tenemos que dar cuenta también que nos mira el mundo en estos momentos y es algo muy importante y muy representativo de no solo de la fiesta de la cerveza, sino de Villa General Belgrano, ¿no? Para todo el año.
Última pausa en el noticiero, ya volvemos. Peisa, líder en calefacción central. Sistema de calefacción por agua caliente sanitaria, por radiadores o piso radiante. Opción alternativa por energía solar. Soluciones eficientes y a la medida de cada necesidad. Comfort VGB, representante zonal, climatiza la villa y el valle con precios de fábrica. Nos mudamos a Avenida Ojo de Agua 76, local 5. Alma Yoga, yoga dinámico y terapéutico, grupal y personalizado. Horarios a convenir. Promoción con sesiones de Reiki. Instructora, Brunella Mangano. Consultas al 3546 404533. Comienza una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Cerveza. Todo está dispuesto para que nuestra villa reciba a miles y miles de turistas y visitantes. Se cumplen 56 años desde que don Antonio Kufer impulsara esta iniciativa, dándole su importancia de alegría cervecera y de encuentro de amigos y culturas. La Municipalidad de Villa General Belgrano invita a todos los vecinos a sumarse a los desfiles, a los speeches y a compartir momentos inolvidables en el Bosque de los Pioneros. Viví la Oktoberfest Argentina en Villa General Belgrano, una fiesta que rejuvenece. Centro Oftalmológico Calamuchita. Primer centro de diagnóstico y tratamiento ocular del Valle. Recetas de anteojos, campo visual computarizado, paquimetría, topografía, fondo de ojos, atención de urgencias, controles para licencia de conducir. Doctor Fernando Remis, ganador de premio Innovar 2010, joven oftalmólogo destacado 2010 y mención especial del Círculo Médico Paraná. Abierto de lunes a jueves de 9 a 18 horas en horario corrido. Turnos al teléfono 46 21 23 o al celular 15 45 56 38. Centro Oftalmológico Calamuchita. Si está buscando dónde realizar su evento social o corporativo, Harmony Hotel de Montaña, 3546 43 89 88 o 54 48 74 o en Facebook Harmony Hotel de Montaña. Este año vení a judo porque es más que un arte marcial, es una forma saludable y social de vivir. ¿Querés saber defenderte? Vení a judo. ¿Querés estar en forma? Vení a judo. ¿Querés competir o solo querés hacer amigos? El grupo de judo Sakura es tu opción. Profesor y árbitro Peter Oswald, con más de 35 años de experiencia. Clase en el salón de eventos de BGB en el segundo piso, Avenida Julio Roca, 176. O solo llame al 1545-1770. La naturaleza nos brinda todo su poder curativo, originando así una medicina que fue creada con la premisa de no hacer daño. Una medicina que nos unifique con un enfoque holístico, para todas las edades y múltiples afecciones. La homeopatía, la naturaleza transformada en medicina. En Villa General Belgrano, el doctor Sergio Daniel Pereira, miembro de la primera promoción del curso universitario de homeopatía clínica de la Universidad Maimónides en Buenos Aires, Fundación Homeos, los espera en Consultorios del Cerro, Avenida Las Magnolias 456, local 1. Turnos al 03546-463342 o al celular 154-31504. Quiero conocer el Arca de Noé con los animales. Yo quiero correr. El Arca de Noé inauguró su parque aéreo. Juegos de altura entre los árboles. Cuatro niveles para todas las edades. Y con tu entrada tenés derecho a usar todos los juegos. Vecinos del Valle de Calamuchita, 50% de descuento. Abierto todos los días de 9 a 19.
Uno de los espacios realmente necesarios para el IPEM 168 Diodoro Rojas es el comedor. Sobre este aspecto estuvimos conversando con la directora del IPEM 168. La idea o el proyecto del comedor, porque nosotros tenemos el servicio de cantina, que es excelente, pero es muy pequeño el espacio. Entonces estábamos necesitando un comedor que ya lo empezamos a reformar, porque no es que se construye, sino que se reforma un espacio con desayunadores, con mejoras. Bueno, queremos que los chicos tengan comodidad para poder estar en una mesa almorzando, ¿no es cierto? Bueno, y estamos ya trabajando en ese proyecto, ya se inició y están trabajando la cooperadora, el centro de estudiantes, las comisiones, porque aclaro que los chicos de la especialidad trabajan en distintas comisiones, que puede ser fotocopiadora, mantenimiento edilicio, panadería, bueno, y todos se han sumado, sobre todo en este caso mantenimiento y centro de estudiantes, a ese proyecto. ¿Cuánto habían logrado recaudar en el bingo? En este último bingo, 30 mil pesos, pero en el anterior nos había ido mejor, 50 mil pesos aproximadamente, así que sumamos esas cantidades para invertir en este proyecto. De paso te comento que el miércoles 2 son las elecciones del centro de estudiantes. Hay dos listas, la lista verde y la lista roja. El lunes se hace el debate, el martes veda y el miércoles son las elecciones. ¿Siempre esta escuela realiza esta actividad? Sí. Creemos que es un espacio importante, democrático, es el inicio de nuestra vida política y democrática, por así decirlo, porque hay que votar y hay que ser postulante, así que es un espacio muy importante. El próximo 25 de octubre se estará desarrollando aquí en Villa General Belgrano lo que será la Expo Carreras. También se contará con la presencia de profesionales. Se vienen desarrollando muy bien, muchas han terminado, otras inician ahora el 1 de octubre. La idea es completarlas al 30 de octubre. Puede que alguna quede para noviembre, pero tratamos de que noviembre no toque mucho hacer pasantía por una cuestión de que se dediquen a la escuela, levantar las notas, bueno, los aprendizajes pendientes que puedan ser ahí superados. Pero de todos modos ya estamos en etapa casi final de pasantías. ¿Ayuda a los chicos que están terminando poder comenzar a practicar en establecimientos comerciales? Bueno, lo que ellos elijan. Ayuda mucho porque ellos eligen, brinda destrezas, habilidades y es currículum, como nosotros les decimos a los chicos. Hace el currículum porque piden experiencia, bueno, ya te vas desde la escuela con varios certificados porque están haciendo uno de mozos que genera el centro de comercio, están haciendo pasantías y en la escuela también están haciendo desde gestión administrativa y bancaria y gestión del automotor, son dos opciones también. Las ofrece el Ministerio Maginet, con certificación. Así que mira vos si no es importante irse con el analítico y con estos 3 o 4 certificados que acompañan la experiencia de un alumno de 18 años, 17. Así que es muy valioso, con un alto poder o papel pedagógico, y bueno, como te digo, reitero, tiene habilidades, porque ya es como estar trabajando, ser empleado de la empresa que ellos han elegido. Directora, otro proyecto también pensado en los chicos del último año, no solo de este colegio, sino de todos los colegios, es esta Expo Carreras que están preparando para fines de octubre. Sí, en el caso nuestro, si no me equivoco, es la tercera edición. Ya nos están confirmando universidades de asistir y queremos acompañarlo con una ronda de profesionales. Todavía no he definido si esto va a ser abierto para todo público o va a ser acá en la escuela, pero estamos con
ese proyecto en base a los profesionales que nuestros alumnos elijan para escucharlos. ¿Cuál ha sido su experiencia como alumno cursando la carrera y ahora su experiencia como profesional en el ámbito que ellos se desarrollan? ¿La muestra dónde va a ser? La muestra, en principio, creo que va a ser en el salón, el 25 de octubre. Estamos ahí siempre con una cuestión de espacios, ¿no? Pero el espacio ideal es el salón de eventos. En los próximos días llegarán 18 estudiantes alemanes de intercambio que se incorporarán a las clases en distintos colegios locales. Nosotros ya hace varios años que tenemos el proyecto de intercambio con alumnos de Alemania. Este año le he solicitado a la coordinadora, debido a que es en octubre, una fecha difícil para nosotros porque muchos chicos trabajan para la fiesta de la cerveza, estamos finalizando el año, quizás no es la época ideal, pero no deja de ser un rico proyecto porque luego nuestros alumnos viajarían el año próximo. En este caso van a ser familias anfitrionas. Son 18 alumnos, entonces he pedido colaboración para recibir a alumnos también a otras secundarias, porque imagínate recibir 18 alumnos en una sola escuela, es mucha cantidad, debido a que nosotros ya contamos con mucha matrícula. Así que estamos negociando eso, si por ejemplo IPEA, Waldorf u otra escuela puede recibir también alumnos. ¿Llegan los chicos? Llegan la semana que viene, el lunes aproximadamente. ¿Y se quedan? 3 semanas aproximadamente es lo que ellos se quedan. Llegará aquí a Villa General Belgrano esta campaña para la prevención de osteoporosis. ¿Cuáles son algunos de los detalles a tener en cuenta de esta enfermedad que afecta tanto hombres como mujeres y no importa tampoco la edad? La osteoporosis. Hoy vamos a hablar justamente de esto. ¿Qué es la osteoporosis? Tu pregunta es perfecta. Porque generalmente cuando se habla de la osteoporosis se habla de la enfermedad que afecta a la mujer cuando llega a su menopausia o la persona de la tercera edad. La enfermedad que puede llegar a producir la fractura de cadera o de columna. Y aunque esto, querida amiga, no es falso, también falta entender un poco más. Por eso lo primero que vamos a hacer es dar la definición con la que hoy mundialmente se conoce a la osteoporosis. Y es que es la enfermedad epidémica, silenciosa y sistémica, estas son sus 3 características que ahora vamos a explicar, que lo que hace es apolillar el hueso, carcomerlo, como si una termita se estuviera comiendo la madera. ¿Y qué pasa? Ese hueso, que tiene que ser como un roble, que tiene que ser realmente sólido, termina quedando como si fuera un pan al que le hemos sacado toda la miga, como si fuera un colador. ¿Por qué? Porque queda lleno de agujeros. Y lógicamente esto es lo que torna frágil al hueso y posible de fracturarse. Fracturarse en cualquier parte del cuerpo, porque justamente tenemos que entender que la fractura puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo de la persona. Sí es verdad que siempre se suele hablar más de la fractura de cadera o de columna, porque son fracturas que pueden llevar a la invalidez, a la discapacidad o inclusive por las complicaciones que trae, pueden llevar a la pérdida de la vida de la persona. Por eso suelen tener más renombre, pero no quiere decir que esto no pueda ocurrir en cualquier parte del cuerpo, dejando una determinada invalidez o discapacidad en la persona. Ahora, ¿por qué hablamos de que es una enfermedad que puede ocurrir en cualquier hueso? Bueno, porque ahora sí nos metemos en sus características. La primera, justamente, es que es una enfermedad sistémica. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que es una enfermedad que afecta a todos los huesos del cuerpo y que puede producir la fractura en cualquier hueso del cuerpo. Segunda característica, es una característica muy importante porque viene a tirar abajo un mito que hay acerca de la osteoporosis. Hablamos de que es una enfermedad epidémica. Y esto quiere decir, querida amiga Karina y querida audiencia, que la osteoporosis es una enfermedad que afecta al hombre, a la mujer, a la persona joven y a la persona adulta. Lo voy a repetir una vez más. Es una enfermedad que afecta al hombre, a la mujer, a la persona joven y a la persona adulta por igual. Y la tercera característica, es una enfermedad silenciosa. Esta realmente es la característica más importante de entender de esta enfermedad, porque muchas veces la gente cuando va escuchando lo que vamos diciendo, dice, bueno, pero ¿y qué puedo sentir? ¿Y cómo me doy cuenta si estoy padeciendo de la osteoporosis?
Bueno, desgraciadamente, querida amiga, querido amigo, la osteoporosis es una enfermedad silenciosa. Y esto quiere decir que es una enfermedad que no produce síntomas, que no nos da ningún tipo de alerta y que muchas veces, la mayoría de las veces, lamentablemente, una persona se entera de que tiene osteoporosis a través de la consecuencia final, que es la fractura. ¿Yo te puedo hacer una pregunta, querida amiga Karina? Por supuesto. Bien, te hago la siguiente pregunta. ¿Vos alguna vez estuviste resfriada o engripada? Muchas veces. Bien, y seguramente alguna vez, mejor dicho, seguramente habrás sentido unos días antes de caer en la cama como que estabas más cansada, desganada, adolorida o como afiebrada, ¿no es verdad? Sí, sí, son síntomas habituales. Exactamente, y eso fue lo que te llevó a pensar, ay, me voy a resfriar o me voy a engripar, ¿no es verdad? Claro. Bien, yo pongo esto como ejemplo porque justamente en la osteoporosis esto no sucede. Lamentablemente la enfermedad va haciendo este trabajo de apolillar, de carcomer el hueso en el mayor de los silencios hasta que lamentablemente la persona llega a enterarse de que tiene la enfermedad a través de la consecuencia final que es la fractura. Bueno, justamente para poder evitar esto es que nosotros vamos a estar llegando a esta hermosa ciudad de Villa General Belgrano el día viernes 18 de octubre a partir de las 8 de la mañana en el Sanatorio Altagracia, ahí en Avenida San Martín 316, donde vamos a estar realizando el único estudio mundialmente aprobado para saber cómo están nuestros huesos, que es la densitometría ósea. En esta oportunidad nosotros vamos a estar llegando con una aparatología de última generación que nos va a permitir, sin invadir el cuerpo de la persona, poder saber no cómo está una o dos partes del cuerpo, sino que vamos a estar haciendo un estudio integral de todos los huesos del cuerpo de la persona, además de una sorpresa que ya en alguna nota más vamos a estar contando, querida amiga, y la entrega en el momento del estudio para que tanto la persona como el profesional médico de confianza de la persona puedan saber qué es lo que está pasando y puedan, como quien diría, meter manos en el asunto y comenzar a resolver esta gravísima patología. También quiero aclarar que vamos a estar llegando por un valor comunitario. ¿Por qué? Porque queremos que todas las personas puedan realizarse este estudio. Sabemos que hoy por hoy una densitometría tiene un costo de alrededor de 2.000 o 2.500 pesos por cada parte del cuerpo que la persona se quiera estudiar. Esto llevaría a que la persona tiene que viajar, gastar en viático, gastar en ir a volver a buscar el estudio y además el costo del estudio. Nosotros en esta oportunidad, querida amiga Karina, vamos a estar llegando por un valor de 900 pesos, valor por el cual la persona se va a estar haciendo el estudio integral, la sorpresa y la entrega en el momento del estudio. ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente? Bueno, acercarse al Sanatorio Altagracia, porque hay cupos limitados, dejar una seña, no hace falta que abonen los 900 pesos, sino que dejando una seña que puede ser de 400, 300, 200 pesos, dejan reservado el turno y el día de la campaña, el día viernes 18, abonando el resto, acceden a todos los beneficios que están llegando para el cuidado de la salud y de la vida de cada una de las personas. Carlos, nos quedan muchas inquietudes, el tema realmente es interesante, pero si te parece lo dejamos para seguir hablándolo día por día. Por supuesto que sí, querida amiga. Vamos a estar en nuestra próxima comunicación hablando específicamente de los factores que llevan al padecimiento de la osteoporosis. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque hasta hace poco se pensaba que había uno o dos factores. Hoy por hoy la ciencia sabe que tenemos más de 20 factores y se los vamos a estar contando para que las personas puedan entender bien esto y puedan decir, ok, me está pasando esto, me voy a hacer el estudio para no llegar a la fractura. ¿Queda claro, querida amiga? Perfecto. Un abrazo desde acá. Nos reencontramos seguramente para seguir hablando del tema. Por supuesto que sí. Un beso muy grande para vos, querida amiga. Un gran saludo a toda esta hermosa audiencia. Les deseo que tengan un resto de semana excelente y los invito a que se acerquen a Sanatorio Altagracia, ahí en Avenida San Martín, 316, a sacar su turno para esta importante campaña que está llegando a esta hermosa ciudad el día viernes 18. Muchísimas gracias. Completamos ahora la información con el siguiente clasificado. ¿Querés aprender a manejar tu teléfono celular y no te llevas bien con la tecnología? Clases personalizadas y a domicilio. Profesor Guillermo, docente y licenciado en sistemas. Comunicate al 1540 1153, de 9 a 21. Y el pronóstico del tiempo para la jornada de mañana. Se espera para este martes 1 de octubre, mayormente nublado, mínima de 7, máxima de 17 grados. Final para la edición del día de hoy. Gracias por su compañía y nos vamos a volver a encontrar, por supuesto, mañana, 20 horas, por aquí por El Sauce TV.